Estamos con nuestra Jae, Séfora Elizalde, que nos va a ayudar a aprender cómo se hace el jala. Entonces, Jae, Séfora, ¿cómo es que aprendemos a hacer el jala? ¿Cuáles son los ingredientes que tenemos que usar? Primeramente necesita tener dos charolas que sean hondas, que están aquí, la harina que se usa y tiene que ser harina sin blanquear, 3 tazas de agua tibia, 2 tazas de azúcar, 3 cucharadas de levadura, una cucharita de sal y el aceite de olivo y 2 cubiertas. Y si gusta tenerla para que pueda batir la levadura. Y primeramente lo que vamos a hacer es a poner 7 tazas de harina en un sartén. Después pone la taza de aceite de oliva, ya que puso las 7 tazas de harina. Una pregunta en lo que usted está llenando. ¿Puede ser la levadura instantánea o es la levadura regular? Es la levadura instantánea, pero en esta porción nada más lo que estamos haciendo es para sacar el jala. Que por eso es el challah bread, por eso se le pone el nombre, porque es la ofrenda quemada. Y aquí va a sacar la porción del tamaño de una nuez y usted la va a quemar. Y esa es la ofrenda que es para Yahweh, lo que nos habla en la escritura, que dice que hará la ofrenda a Jalá y usted saca con sus dedos la porción. Nada más que va a ser quemada, es una pequeña porción. Y ya usted va a decir la oración. Y este lo tiene que separar porque ese no lleva levadura. Es nada más la sal, las 7 tazas de harina y el aceite. Ya en el segundo sartén pone las 3 tazas de agua tibia. Tiene que ser tibia porque si la pone fría, la levadura no se va a disolver. Entonces, tenemos que disolver bien, bien la levadura. Sí, para que pueda esponjar y todo sea bien disuelto. ¿Y qué sucedería si no la revolvemos bien? Si no la Ah, disolvemos bien. toda la harina no agarra la levadura y pues unas partes van a quedar duras.
ya después le agregamos la azúcar, las dos tazas de azúcar, y igualmente la disuelve. Tiene que estar bien disuelta también, ¿verdad? Sí, también. Usted le puede poner fruta seca si gusta. En esta ocasión no le estoy poniendo nada, lo estoy haciendo así nada más, se le puede llamar simple. Pero usted le puede poner lo que guste. ¿Y como qué le podemos poner? Fruta seca, como pasas, nueces. Almendras también. Almendras. Ok. Y ya después le agrega las otras 3 tazas de harina. Y lo va a dejar reposar por 4 horas. Para que infle. Y ya cuando usted, lo dejó reposar por 4 horas, lo va a revolver con las otras 7 tazas que ya habíamos preparado con la sal y el aceite de olivo. Entonces, si nos podía repetir nada más, así rapidito, ¿qué es lo que se hizo ahorita? ¿Cuántas tazas usamos al principio y cómo fue que separamos el jala? Y... Usamos 10 tazas de harina en total, pero primero hicimos los 7, que es donde usted sacó el pedacito de la porción para hacer quemada. Que es por eso que se le llama la ofrenda jalá. Y allí puso usted 7 tazas de harina con la sal y el aceite de olivo. Y en este hizo las 3 tazas de agua, las 3 cucharadas de levadura, las 2 tazas de azúcar y las otras 3 tazas de harina. Y si se fija, ya no quedó bolita, sino que la masa ya está. Tiene que quedar bien mezclada. Ajá, bien mezclada. Aquí ya pasaron las 4 horas, esto se le va a poner al doble de lo que está ahorita. Ok, entonces suponiendo que ya pasaron las 4 horas, eso tendría que estar el doble. El doble, sí. ¿Y aún seguiría siendo una mezcla así líquida? Se pone espumosa. Ok. Y ya lo disuelve con el otro y usa la mano porque es más fácil. Y ya lo bate y le va a quedar la bolita de masa. Entonces ahorita ya está acabando de amasar. Ya. Acerca de amasar la masa, ¿qué aconseja usted cuál es la mejor forma de amasar? Que entre más la masa es mejor porque se infla más rápido. Y igual no tiene que quedar ningún residuo de harina. Por decir, bolitas ni nada de eso, ¿verdad? No. Ajá.
Ya cuando la amase, la parte en cuatro pedazos. ¿Y qué nos puede decir acerca del lugar en donde amasa la masa? ¿Puede ser en cualquier superficie plana? Sí, nada más que aguante que usted la está amasando. Ya que la amasó, hizo las cuatro bolitas así, porque le van a salir cuatro panes. Si usted quiere dos, puede hacer dos y guardar la otra masa. Depende de cómo usted guste. Y ya después de estas bolitas las parte en tres pedazos. Y las va a hacer como en forma de un palito, que se van estirando del medio hacia los lados. Ya esta es la parte de cómo trenzar. Usted la puede trenzar como si estuviera haciéndose una trenza usted misma. Nada más que en esta parte del pan, siempre tiene que empezar de derecha a izquierda para trenzar el jala. Y ya que hizo las tres partes, así como si fueran un palito, las tiene que cruzar. Primero pone una así, y la segunda, y la tercera. Y empieza a trenzar de derecha a izquierda. Y tienen que ser una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces nada más. Y ya después la otra vez lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí está su jala. Ya terminado el proceso de trenzar la jala, las acomoda en la charola. Si gusta, puede usar una charola que sea más honda y el jala se le va a esponjar hacia arriba, no hacia los lados. Y le va a quedar el jala esponjadito. Ya las acomoda y las deja reposar por 4 horas. Y esto va a ser el doble de lo que están trenzadas. Y cuando la va a poner al horno, el horno tiene que estar a la temperatura de 425 y los barniza con el huevo. El huevo ya lo batió con poquita agua tibia y el huevo tiene que estar a temperatura normal, no frío, porque si no el jala se le va a poner duro o no le va a inflar. Ya aquí vamos a hacer la parte de barnizar el jala. Una pregunta, para barnizar el jala, ¿qué recomienda más? ¿Qué tipo de brocha es la que tiene que usar? ¿Cuál es la más recomendable? ¿Esta que está usted usando? ¿O se puede usar también las otras? Porque he mirado unas como de hule, algo así. Sí. ¿O no importa? No importa la brocha, nomás que usted, la que usted guste. Hay unas que son como tipo de las que usan los que pintan y ya es mejor, porque ya es cuadradita y usted nomás le va poniendo y es más rápido. Es conforme usted se acomode para hacer su jala. Entonces hay que barnizar y se le puede echar también ajonjolí, ¿verdad? Sí, puede usted ponerle ajonjolí o la semillita chía que se llama. Uh-huh. Y ya tiene su jala para esperar el chaval. Y ya los va a poner en el horno por de 40 a 45 minutos.
Aquí vamos a quemar la porción que usted sacó, la primera masa, y se dice la oración, Baruja Tayahue, lo que no me deja hablar, ayer que dichano, de mis gotabes, Sibano, leja fris, jare, sojala. Para esto le recomiendo que usted tenga una cacerolita especial para hacer la ofrenda quemada y que sea nueva, que nada más la use para eso, para quemar la ofrenda, jala. Y aquí terminó todo el procedimiento que es para el jala y pues es todo.